Hola, 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 mis queridos amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Disculpen mi voz, es que estoy saliendo en estado gripal que me tiene ya mal hace un par de días. Pero bueno, acá está su amigo Richard al pie del cañón para traerles un nuevo video. Nuevo, pero nuevo, nuevo. Y así que vamos a traerle la crítica, la reseña, la review de esta serie que está rompiendo los esquemas en todo internet. No es otra cosa que Chernobyl, mis queridos amigos. Sí, Chernobyl. La miniserie de HBO que consta de 5 capítulos, que fue estrenada el pasado 7 de mayo y que todo el mundo está fascinado, así que vamos a dilucidar lo que es esta serie, así que, no sé, ¿me acompañan a ver serie? Así que bueno, vamos para allá, Bueno, acuérdense, antes que nada, antes que cualquier cosa, si te gustó, acordate, si te gustó el video, dale un pulgarcito para arriba, que me ayuda bastante. Déjame todas tus incertidumbres en la caja de comentarios. Déjame ideas para otros videos, curiosidades, lo que más te guste. Y suscríbete, acordate. Dale al botón de suscribirte, así no te quedas afuera y estás al tanto de todos los videos, de toda la información del cine y televisión que vamos a ir subiendo día tras día. Así que bueno, sin más preámbulos, chicos, vamos para el video. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancar? Bueno, mientras todos miraban Juego de Tronos, HBO estrenó ahí bien por lo bajo una miniserie que nos trasladaba con gran maestría narrativa a un desastre nuclear en Ucrania que paralizó a medio mundo allá por los años de 1986. Bueno, en la noche del 26 de abril de 1986, una pareja que vive en un pequeño piso cerca de Pripyat, una ciudad al norte de Ucrania, cerca de Chernobyl, entonces, por ese entonces, parte de la Unión Soviética está a punto de irse a dormir. De repente, algo lo sorprende desde la ventana. A lo lejos se ve una llamarada. Pocos segundos después, una explosión hace retumbar el edificio. Él, este hombre, que es un bombero, se viste rápidamente para desplazarse hacia el lugar del siniestro. Y la mujer le dice, ¿y si hay unas sustancias químicas? Le pregunta a su compañera preocupada. La respuesta de este hombre, de este bombero, es una sonrisa. Y ahí comenzó el error, con un sabor a metal impregnado en el aire, mezclado con la ignorancia de quienes lo respiraban. Así arranca la serie. Impresionante, queridos amigos, impresionante. Bueno, Chernobyl es una serie que asfixia al espectador, tiene la estremecedora virtud de convertir momentos aparentemente agradables en escalofriantes. Los ciudadanos observando el incendio desde la central como si fuera un espectáculo de fuegos artificiales, pero que en realidad era una de las mayores catástrofes de la historia de la humanidad, esta central nuclear de Chernobyl. Bueno, 30 años después, el director Johan Reck y el guionista Craig Mazin, estos dos que tuvieron mucho que ver y fue el director de Hanover 2, exprimen el suceso para crear una de las mejores series de la historia de la televisión, y no queda otra cosa que pararse de pie y aplaudir y quitarse el sombrero ante la propuesta de HBO. Bueno, a ver, de por sí ya el tema es bastante interesante, principalmente porque lo que ocurrió en Chernobyl fue devastador y porque no todo el mundo conoce con precisión los por qué y los cómo de la tragedia. Uno soy yo. Bueno, es uno de esos incidentes que se erige como una nube negra que flota en el pasado de los seres humanos con una dosis de muerte, imprudencia y heroicidad, pero que requiere de ciertos conocimientos técnicos para ser entendido y de suficiente atrevimiento para correr el velo impuesto por la propaganda soviética de la época. Rex y Macy, que son los guionistas y directores respectivamente, están a la altura de la tarea y se atreven a agarrar ese grafito con las manos desnudas, apoyándose en las magníficas interpretaciones de Charlie Harris, Stellan Skarsgård, Emily Watson y Paul Reiter, lo cual cuenta con una exquisita fotografía. Bueno, desarrollan el relato de forma implacable, manteniendo una atmósfera tensa en todo momento y sin apartar la mirada de los aspectos más escabrosos de la historia. Bueno, la mayor virtud de Chernobyl es su apartado narrativo. La serie incluye infinidad de detalles sutiles, tiene la verdad un ritmo prácticamente perfecto y su acercamiento a los hechos demuestra una lucidez extraordinaria. Sorprende aparte, especialmente la claridad y el rigor de sus explicaciones técnicas, o sea, te volvés físico termonuclear en el tercer capítulo nomás. Es una cosa impresionante, manejando conceptos muy complejos sobre la tecnología nuclear con bastante agilidad e introduciendo esos momentos explicativos de manera orgánica en la narración, evitando caer en ese didacticismo artificial.
La verdad que lo manejan muy bien ellos. La verdad que es impresionante cómo te lleva la narración con las explicaciones técnicas. Bueno, esta, para concluir con el video, queridos amigos, es una serie que te atrapará por completo a cualquier espectador y cuyo único efecto que pude haber encontrado es que los personajes hablan inglés y no ruso. Algo que resta autenticidad, pero que aunque no me crean, uno se acostumbra con bastante rapidez. Ya en el tercer capítulo ya te olvidaste de todo eso. También se podría cuestionar la inclusión del personaje de Ulana Komuyuk, ya que no existió en realidad. Fue un personaje que se inventó para la serie. Pero como bien se explica al final, es un personaje que sirve a modo de homenaje a todos los científicos, bomberos, policías y personas que ayudaron en este siniestro que devastó la Europa allá por 1986. En definitiva, queridos amigos, es una obra maestra, el visionario obligatorio. Difícil de resistir el maratón, pero no hagan como yo, que arranqué a las 10 de la noche y cuando me quise acordar ya eran las 8 de la mañana. Es una serie que te va a atrapar terriblemente. Bueno, queridos amigos, pero véanla ustedes, saquen sus propias conclusiones. Díganme, vuelvan, vean la serie y coméntenme en la caja de comentarios, a ver si les pareció igual, si les gustó, no les gustó, cuál fue la mejor parte, las interpretaciones, o déjenme alguna idea para próximos videos. Así que bueno, nada, acordate, pulgar para arriba, suscríbete, así estás al tanto de las próximas informaciones que vamos a subir al canal. Así que bueno, nada, chicos, los quiero mucho, nos estamos viendo en la próxima.